Gabón, eskerrik asko Fundación de Dirigentes de la Salud de la Pari eta ofinantzatzen duenari aukera emateko gai hau jorratzeko zuen laurean. Muchas gracias a la Fundación de Dirigentes de la Salud por la invitación y a los financiadores o patrocinadores que acompañan a organizar estos actos por la oportunidad que se nos da de comunicar con un público cuáles son, en este caso, las estrategias o las nuevas oportunidades que podemos tener de incorporación de innovaciones en la atención a enfermedades crónicas en el País Vasco. Perdón, porque estoy viendo que tengo una rata en mis agregados. Perdón, esto es el ser humano. Tú y yo, me dicen, me lo hago yo mismo y a veces tengo ratas. Bien, antes de pasar al estudio de las estrategias de incorporación, quería hacer un pequeño repaso desde mi perspectiva de salud pública y de lo que es el Departamento de Sanidad y las estrategias que se están desarrollando, que están ya desarrolladas y publicadas, y aunque estoy casi convencido que ya voy a decir que es el consejero, cuando estuvo el consejero la semana pasada, pienso que sería importante como punto de partida decir de dónde salió. Así, decir que tenemos lo que se denomina la estrategia para afrontar el reto de la protección en Euskadi, estrategia que se ha trabajado durante el último año y ha sido dada a conocer el mes pasado. Se puede encontrar esta estrategia en internet, simplemente escribiendo cronicidad de Euskadi, se entra muy fácil y está el documento con todas las estrategias y gran parte de la información que voy a pasar ahora y bastante más, mucho más detallada, mucho más comprensible y seguro que mejor expresada de lo que voy a hacer hoy. Bien, empezamos por decir lo que es la cronicidad en Euskadi. Decimos que la evolución de los enfermos, de la proporción de personas que tienen problemas crónicos en los últimos 10 años, está incrementándose. Así vemos, de color rosa o rojo que sale ahí, de la izquierda del año 97, más en verde del año 2 y en el año 7, en azul, podemos ver cómo en función de los grupos de edad hay, sobre todo en las partes elevadas, un incremento de personas con enfermedades crónicas. Podemos ver también el número y prevalencia de pacientes crónicos mayores de 14 años con las patologías que más demandan, que más numéricamente son patologías crónicas, como la patología particular, diabetes, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, demencias, hipertensión, hipercolesterolemia u obesidad, entre otras. Porque es verdad que cuando algunos hablan de crónicas, y así por lo menos no han transmitido, la gente piensa que es enfermedades de envejecimiento, y no lo está. Esta misma mañana teníamos el 25 aniversario del registro de cáncer de Euskadi, y el cáncer, afortunadamente, hoy en día, se convierte en enfermedad crónica en muchas ocasiones. Muchos cánceres, cada vez más, se curan, o por lo menos pasan en un estado de cronicidad. Esto también es lo que nos preocupa en el Departamento de Sanidad. Una cosa son los procesos agudos, cuando un enfermo crónico se agudiza, y otra es el enfermo crónico que queremos intervenir de alguna manera, que explicaré a continuación, para que no reagudice tanto su proceso, es decir, aumentar su calidad de vida y su expectativa de vida. Vale. Dicho de otra manera, las enfermedades crónicas en Euskadi causan el 80% de las intervenciones que se hacen en los hospitales o en los centros de salud, y representan el 77% del gasto sanitario de nuestros días. Y se calcula que para el año 2020, en una proyección a 10 años, pueden causar o ser la causa de 3 de cada 4 muertes en nuestra comunidad. En estos momentos de coyuntura económica, que Juan Cabasé nos explicará mucho mejor, muy buen economista que es, en estos momentos de crisis económica, sobre todo, es cuando tenemos que velar más por la sostenibilidad del sistema. Tenemos un sistema sanitario muy bueno, pero que seguir atendiendo a un número de pacientes que se reagudizan y van haciendo contactos periódicamente, esto no vamos a poder soportarlo. La estrategia precisamente plantea atender a los enfermos agudos, también lo mejor como lo hacíamos anteriormente, pero intentar, y repito, lo repetiré muchas veces, que a estos enfermos crónicos los podamos vigilar de otra manera, de forma que no se reagudicen, no tengan recaídas, no tengan estos problemas de salud
de una manera más participativa, que contaré a continuación. Bien, la estrategia de crónicos pasa por una serie de cambios en la gestión. Por ejemplo, en la identificación del riesgo. Aquí estamos hablando de tecnología numérica, estadística, de manera que podemos saber de pacientes que tienen ciertas patologías. Eso hoy en día se puede saber con la historia clínica electrónica, con clasificación de enfermedades. Podemos saber qué volumen de personas están en los diagnósticos y de ellas, cuáles tienen un número X de contactos y además si tienen una prescripción farmacéutica o están polimedicados, digamos, ¿no? O han tenido más contacto con el hospital. Todo esto hace que unos algoritmos funcionen y sepan identificar a nivel informático qué parte de la población necesita un cuidado más cercano. Para que dentro de esos tres grupos, tenemos en la parte de abajo apoyo a la autogestión, sería gente relativamente sana que puede gestionar su vida común, vida habitual, hábitos saludables, etc. Algunos tendrán que tener un apoyo de gestión a la atención, que tiene una enfermedad cronificable o crónica. Y otros son los casos complejos, aquellos que realmente están haciendo contactos frecuentes con el centro sanitario. Esto es una parte importante de los 14 proyectos que voy a presentar a continuación. Pero también supone, en esta visión nueva del sistema, que hablar del sistema de salud, que se pueden ver a la derecha, que habla de una nueva organización de la atención sanitaria, dentro de un sistema más amplio que son la comunidad, los recursos y las políticas. Pasando de un paciente más informado, un paciente más activado, porque conoce su problema de salud, y que tiene una relación con un equipo de salud más proactivo, que no está esperando a que venga el enfermo. Esto es el miedo, tiene muchos miedo, no, digamos, precaución de algunos técnicos. Yo suelo contar algunas veces, cada vez, cuando yo ejercía de médico, cada vez que abría la puerta no sabía lo que entraba. Desde una mujer embarazada, uno que se torce un tobillo, el otro tiene colesterol, otro está deprimido, y esto es como una lotería, cada vez que abre la puerta, ¿no? Ser más proactivo, saber qué pacientes tienes en tu colectivo y saber cuáles son más frágiles, cuáles tienen el estado de salud un poquito tocado, digamos, hablando en términos populares, y otros que son gente activa, gente que en principio no tiene problemas, salvo que tenga unos hábitos de vida que puedan desencadenar alguna consecuencia. Bien, hay 5 políticas de actuación. La primera, ya lo decía anteriormente, una adopción de un enfoque de la salud poblacional mediante estratificación de riesgos. Es algo que ya está aprobado en otro sistema de salud y lo estamos aplicando en nuestro contexto. Una promoción y prevención de las enfermedades crónicas, que es lo que hoy nos ocupa. Un tercero, que es la responsabilidad y autonomía del paciente, es decir, responsabilidad conociendo su propia patología. Esto es clásico en alguna patología. Los diabéticos lo conocen muy bien. Los diabéticos se gestionan ellos solos, la mayoría. Saben perfectamente medir su glucosa, dosificarse sus antidiabéticos orales, pinchados, inyectables, bombas. Pero en otras patologías no. Están pendientes de ir, doctor, ¿qué me hace? ¿Qué me dice? El paciente debe conocer su problema y saber también cómo gestionarlo. Y debe haber una continuidad asistencial para el enfermo crónico. Como decía, no esperar a que venga el enfermo, sino que haya proactivamente la enfermería, la medicina u otros puedan continuamente, luego diré algunas estrategias para poder hacer eso. Y evidentemente que estas intervenciones sean eficientes, es decir, que consigan los resultados deseados de una manera que la economía lo pueda soportar, siempre en función de las necesidades de los propios pacientes. Bien, tenemos como dos grandes bloques, una comunidad y un sistema sanitario, además del entorno político. El entorno político es el que fija las estrategias. En este caso es la de crónicos y la comunidad sería responsabilidad ciudadana, que hay que activar estos recursos. Y en cuanto al sistema sanitario, lo voy a poner más en detalle, el sistema sanitario pensamos que hay como tres grandes bloques. La parte de pacientes, pueden ver ahí lo que va dentro de ellos, estratificación y campaña de corresponsabilización, la organización, donde hay que hacer una inversión de desarrollo directivo, experiencias de investigación-acción, es decir, proyectos que se desarrollan desde la base sobre nuevas oportunidades de actuación, diagnósticas terapéuticas, etcétera, sobre los pacientes y la población, alinear herramientas en nuestra derecha y hacer nuevos roles en la enfermería. En lo que nos ocupa ya hoy es la parte tecnológica. Hay varias experiencias, que algunas entraré más en detalle, como son la historia clínica unificada. En atención primaria en Osakidetza ya hace años se tiene una historia clínica electrónica unificada
Y en algunos hospitales tenían ya, o casi todos tenían historia clínica, pero no estaba unificada. Entonces eran dos realidades, hospitalaria, incluso hospitales diferentes su historia, y la primaria. Está ya aprobado, está rodando en Álava, en algunos hospitales y centros de atención primaria, la historia clínica única, primaria especializada. Y en el primer trimestre del año 11 se generalizará todo Euskadi. De manera que uno, que estamos aquí en Bilbao, puede corresponder a Basurto, pero ocasionalmente igual hasta en Cruces. Y digamos que un día, está pasando unos días, tiene que ir a un hospital de Donosti, ahí harían, o a un médico de familia, simplemente con decir, con su tarjeta, saldría toda la información de la ecografía que se hizo en Basurto, la ecografía de Cruces, la analítica de su centro de salud, y todo estaría ahí. No hay que duplicar, actividades, pruebas o lo que fuera. Es basta todo ahí. Hay estudios de telecontrol, y ahí me voy a insistir un poquito más. El centro multicanal o la plataforma o SAREAM, experiencias de telecuidados o telemontería a domicilio, y otro de los proyectos también estrella es la receta electrónica. Entraré en profundidad. Hablaba de 14 estrategias. Entonces aquí vemos los 5 grandes bloques. Uno es el enfoque poblacional, prevención y promoción, autonomía del paciente, que ya he detallado algunas cosillas, la actuación continua de la atención e intervenciones adaptadas. Dentro de estas, algunas son tecnológicas y otras son más de recursos humanos. Y voy a ir dirigiéndome hacia la parte tecnológica. Esto todo está, como se ve, es el cuadro 13 de la estrategia. Yendo fácilmente por internet, se encuentra la estrategia y pueden ver todo ello. Con lo cual no voy a profundizar más. Entonces, ¿cómo actuamos? Desde mi perspectiva, no solo de la dirección, sino de 18 años que he trabajado en el campo de la evaluación de tecnologías sanitarias, como responsable de la unidad del País Vasco, tenemos este objetivo. Queremos que ante una nueva oportunidad diagnóstica terapéutica o organizativa, hacer un análisis estructurado de esta oportunidad que tenemos, o grupo de actuaciones que se nos presenta, para proporcionar a la toma de decisiones la mejor información basada en la evidencia científica disponible en cuanto a la efectividad y eficiencia de estas oportunidades. Se trata de que las decisiones sean más informadas, que no sean tan influenciadas por otros medios como pondré a continuación en otra proyección. Así que desde el ámbito de la evaluación queremos influir diversas áreas o campos, por ejemplo, apoyar para el establecimiento de requisitos de introducción de tecnologías, o regular la forma de previsión, ayudar a la regulación, o evaluar cómo están prestando actualmente algunas oportunidades diagnósticas o terapéuticas, mejorar la efectividad y la eficiencia de estas organizaciones, disminuyendo la variabilidad. Variabilidad supone que ante un diagnóstico X podrían eventualmente hacer actuaciones diferentes. Esto supone que una será mejor y otra un poco menos buena. Habría que ir acercándonos hacia la mejor de las oportunidades. Bien, intentamos ayudar a la toma de decisiones en el ámbito clínico, elaborando guías de práctica clínica y proponer alguna mejora de problemas de accesibilidad, de equidad, problemas éticos, etc. Esta es la que ya mencionaba. ¿Se ve bien? Vale. Desde la flecha verde quiere representar cuál es el ciclo desde el desarrollo de la innovación por parte de, digamos, un inventor. La universidad, la industria, los centros de I+D generan una innovación y antes de poner en el mercado tendrán que valorar la seguridad y la eficacia de esta intervención. Porque si no se valora positivamente, no podrá tener un mercado de la Comunidad Europea o en Estados Unidos, más conocida la FDA, la Food and Drug Administration. Es como un cuño que asegura la seguridad del producto, pero no dice si ese producto es mejor o peor que otro que tengamos. Por ello, se hace un análisis de esta tecnología, de este procedimiento. Es lo que se hace desde el ámbito que he mencionado anteriormente de la evaluación. Así valoramos no solo la eficacia, que es el resultado teórico que podemos lograr, sino la efectividad. Y incluso los análisis de costes o coste de efectividad o eficiencia. Para que la decisión política diga, esta oportunidad es buena para nuestro sistema, la podemos abordar y se implanta en la práctica clínica. Esto es lo teórico, es lo fácil. La realidad es que hay una serie de influencias alrededor en esta nube, en esta galaxia que han querido representar. Esto es de amigo conocido, John Gabay, un profesor emérito de Gran Bretaña, que desarrolló este esquema, ¿no? Dice, además de toda esta decisión política o clínica, lo que tenemos son
las empresas, los compradores, los médicos, los grupos profesionales, la prensa, los políticos, las organizaciones de pacientes, algunas religiones o creencias también tienen algunas preferencias sobre determinadas técnicas, o por lo menos no hacen algunas porque sus creencias dicen que no. Eso quiere decir que la decisión no es genérica. No puedes decir esto es así como si fuese en el campo de la sanidad, como si fuese una empresa privada. Cambiamos la línea de producción, cambiamos la cadena y esto es de otra manera. Aquí no, aquí hay decisiones clínicas para decidir dentro de un marco político y de estrategia. Es decir, hay muchas influencias alrededor. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Desde el ámbito de la evaluación intentamos identificar lo más tempranamente posible estas nuevas oportunidades e intentar regular la introducción, bien de una manera informativa o de una manera normativa, es decir, mediante boletines, características, circuitos, etc. Existe la normativa. Pero a mí también me convence la forma o la vía de regulación informativa. Saber qué hay, intentar enterarse, buscar las evidencias y actuar. Todo ello para hacer este uso racional que mencioné. ¿Qué dimensiones hacemos en la evaluación? Y perdón que insista, pero yo creo que quizás es mi sesgo, ¿no? Desde el campo de la evaluación. Pienso, estoy convencido, que cualquier oportunidad debe ser evaluada antes de su generalización. Por ello, ¿qué miramos? Ya me centro un poquito en el campo de la telemedicina, que es lo que tiene un poquito más de relación con la parte de crónicos. Bien, evidentemente tenemos que mirar la seguridad. La seguridad se le supone, ¿no? Porque si no, no estaría en el mercado. Pero también tenemos que mirar la efectividad clínica, ver si el problema de salud que aborda es relevante, bien numéricamente o por la carga que supone la enfermedad para los pacientes. Bien. Hacemos una evaluación económica o por lo menos un estudio de costes. Intentamos conocer la perspectiva del paciente con respecto a esta nueva oportunidad. ¿Será bien aceptada? ¿Estará accesible para la población? ¿Tenemos una alternativa actualmente para este problema? Miramos los aspectos éticos, socioculturales y legales y lo que es importante, sobre todo en aspectos como este de la telemedicina, el impacto organizativo, porque lo cambia mucho. Cada vez que hacemos un cambio en envío de información, transmisión de datos, etc., lo que hace es cambiar las rutinas de los profesionales. Cuando se hacía la colonometría enviando a los pacientes al hospital, no tiene nada que ver con lo que se hace hoy en día. Los pacientes se acercan al centro de salud y hacen una prueba de una gotita y se van con el resultado de media hora. Entre medio hubo todo tipo de experiencias, desde enviar la sangre al hospital, enviar los resultados por fax, enviar la sangre y volver por correo electrónico, luego pasar la máquina al otro lado. Ha habido muchas evoluciones. Cada cambio ha supuesto, cada cambio tecnológico, un problema, a mejor, pero organizativo, donde algunas organizaciones pues ven ciertas amenazas en el cambio. Luego se dan cuenta que es más cómodo, sobre todo los pacientes, que son los que menos viajan, pero tiene el resultado más inmediato y más cómodo. Pero es verdad que las organizaciones, en principio, sobre todo las grandes administraciones, son bastante resistentes al cambio. Entonces hay que todo esto presentarlo y evaluarlo previamente. ¿Qué experiencias tenemos en cuanto a telemedicina desarrolladas en Euskadi? Hay muchas, pero voy a citar unas pocas, como son la telemonitorización en la comarca Bilbao, la telemonitorización de enfermos frágiles, llamamos, aquellos que son multipatológicos, que acuden con cierta frecuencia a urgencias. Bueno, pues también se hizo en el Hospital de Olaste inicialmente, luego ha sido, está actualmente en evaluación, donde se haya randomizado, controlado, en la comarca Bilbao. La teledermatología, esto no es tan crónico, pero es otra experiencia de telemedicina. El Hospital de Galdar, pero con interior, están haciendo ahora cruces con Uribe, se quiere meter en alguna otra comarca, una en Álava, otra en Vizcaya, etc. Y otra experiencia bonita, bonita por lo interesante desde el punto de vista de desarrollo, que es la teleoncología. Pacientes en tratamiento con cáncer, quimioterapia, etc., donde se establecen redes de apoyo, redes sociales y contacto con clínicos y pacientes donde entre ellos interactúan y se hacen un apoyo. Y tienen toda la información, mucha información, en la propia red. Bien. A ver si esto. Esto es un poco la estrategia que tenemos nosotros de introducción de la innovación en la comunidad autónoma vasca. Pero no sé si queda algo más. Así. Sería a partir de una identificación que decía antes, que todo esto lo hacemos dentro del programa que nosotros llamamos SORTEC, Sorting Direct Tecnología, de ahí viene el acrónimo, y lo hacemos en colaboración con un grupo a nivel de Estado que se llama GENTEX, grupos de evaluación en tecnologías emergentes, y dentro de un marco más amplio que es el marco europeo donde está la red EuroScan.
Esto suena un poco a chino, ya lo sé, pero bueno, decir que estamos embarcados en un proyecto europeo donde intercambiamos la identificación de nuevas oportunidades para el mundo sanitario. Todo esto va luego al mundo sanitario, intentamos regular, pues bien, entre comités asesores u órdenes de introducción, para posteriormente introducirlo paulatinamente o de una manera más, a veces, generalizada. Ocasionalmente hacemos incluso monitorización de estas nuevas oportunidades generando evidencias, generando pruebas, generando resultados, si es que no existe. Y si todo ello funciona, aumentamos el ámbito de actuación. ¿Qué nos puede notar con estas experiencias que voy a ir contando los vascos con algunas de las intervenciones de telemedicina? Pues igual, un poquito menos de actuación presencial y un poco más de actuación remota. Por ejemplo, en una screening a distancia de los problemas de retina para los diabéticos. Nosotros anteriormente habíamos hecho, sin haber telemedicina, ya un estudio sobre la diferencia diagnóstica entre ver el ojo directamente después de instilar unas gotas en el paciente que se pone el ojo midriático, es decir, la retina, la pupila, perdón, toda dilatada, que dura muchas horas, y era el clínico el que veía y apuntaba con unos bolígrafos o lápices en un papel en lo que él veía. Pero claro, la siguiente revisión igual a otra persona o vete a saber, y entonces la fiabilidad de los datos. Hicimos un estudio con la cámara Polaroid, donde la foto queda, ¿eh? Queda y es válida para comparar. No salió, evidentemente salió que era de una efectividad diagnóstica muy grande, con gran potencial. Bueno, pues vino una nueva oportunidad que era el sacar fotografía digital, mejor que la Polaroid. Entonces pensamos, vamos a intentar con la fotografía digital, pero para entonces salía ya transmisión de imágenes por medio de internet. Lo que llaman ellos store o forward, almacenamiento y envío. Cuando se acumulan muchas fotos, normalmente de noche, se me envían paquetes de información de las fotos de los pacientes diabéticos que pasan delante de esta máquina sin gotas de destilación. Se van oscuras, la pupila se dilata fisiológicamente y es una foto súper instantánea que no molesta al enfermo y el enfermo se va como si hubiese estado 5 minutos a oscuras y nada más. Y posteriormente, a la parte derecha, es el especialista o la persona que valora estas retinas, porque ya sabrá probablemente que los diabéticos tienen riesgo de ciertas patologías vasculares, el riñón, la piel, los ojos, etc. Y para impedir que el desarrollo de estas lesiones en los ojos, que puede llevar a la ceguera, progrese, mediante estas fotos podemos precozmente verlo y actuar precozmente mediante una terapia, que es una técnica de láser específica. Bueno, pues actualmente en vez de tener que ir los pacientes al hospital, donde hay las salas de observación, etc., actualmente, después de esta experiencia, se ha generalizado en Euskadi y hay un número de aparatos necesarios por toda la comunidad donde los pacientes diabéticos, o los enfermos o personas diabéticas, con cierto grado de evolución, van ahí periódicamente, las recomendaciones cada 2 años, para hacerse ver, o sacar la foto de sus ojos. Y es el médico de familia que hace seguimiento. Es decir, tiene que desplazarse menos y él conoce mejor su enfermedad. Hay más, un uso creciente de tecnologías a domicilio y entre el centro de cuidados. Esto es un poquito, parece de ficción, pero bueno, hay desde avisos, de alarmas, como lleva esta persona, perdón, pues un taca-taca, pues acaso se cae, esto es algo conocido, pero también hay teleseguimiento de, por ejemplo, marcapasos o desfibriladores implantados, o de avisos de medidores, por ejemplo, de tensión arterial, de temperatura, de glucemia, de peso, de varios parámetros que pueden monitorizar o hacer un seguimiento de la evolución de un paciente crónico. Así es donde estamos haciendo los estudios, como decía anteriormente, uno en San Sebastián, que se hizo en el hospital, ahora está haciendo en residencias de ancianos, algo parecido, y en la comarca de Bilbao. ¿Qué se hace? El paciente, cuando están hablando a nivel de comarca, tiene una serie de dispositivos, como pone aquí a la izquierda, que transmiten o incorporan esa cosita que es una especie de antena y un cable, es un pulsioxímetro, algo que se pone en el dedo y que mide la concentración de oxígeno en la sangre. Entonces, si una persona con trastornos respiratorios, digamos, se agrava, el contenido de oxígeno en la sangre baja y hay una concentración que puede ser una primera alarma de que esto se puede hacer más serio. Todo esto se pide todos los días y estos aparatitos, mediante un sistema tipo Bluetooth, transmiten a un teléfono PDA similar que tiene unos algoritmos. Si ve que, digamos, sobrepasa unos umbrales,
manda una señal al de fuera, donde hay un ordenador que dice, paciente, el señor Pachi y la señora X tienen unos umbrales un poquito alterados. Entonces sería la enfermera, o el médico, si en ocasión, el que llame y le diga, señor Pachi, parece que usted tiene tal. Y si es que este día he hecho un esfuerzo. Bueno, vale, por favor, mídese cada 6 horas que vamos a ver las gráficas y vamos a ver cómo va. Y si ve que realmente hay una alteración, diga, incremente usted un poquito el diurético. Tome un poquito más de cardiotónico, retire esta medicación. O igual está teniendo una infección. Bueno, venga, miremos, o vamos al domicilio y observamos. Es decir, alarmas que permiten, como decía anteriormente, no esperar a que el paciente esté agravado y vaya al hospital, sino en cuanto haya alteraciones que todavía no son significativas en su gravedad o incomodidad para el paciente, poder remotamente actuar proactivamente sobre estas personas que son, digamos, frágiles. Espero poder transmitir bien el mensaje. Es decir, hacer un seguimiento remoto, pero más cercano, más exhaustivo, aunque sea vía telemática. Igual luego está que el clínico está en la manzana de abajo, pero bueno, él puede valorar un volumen de pacientes sin tener que estar pasando 10 minutos con cada uno, porque lo normal es que esté bien, pero esta información llegaría todos los días, está llegando todos los días. Hay ayudas como esto, aplicaciones que ayudan, de software que ayudan a conocer los tratamientos y ver las curvas de dosificación. Perdón. Hay información que está integrada en formato móvil, donde incluso vienen unas preguntas, donde el paciente, cuando la mañana le dice, ¿cómo se siente usted? ¿Se ha levantado mejor que ayer? ¿Cómo tiene sus tobillos? ¿Se encuentra con más ánimo? Y luego pone otra serie de parámetros que se miden. Estos son indicadores que parecen sencillos, pero es lo que hace un médico cuando hace una entrevista en directo. Esto, respondido en una forma coloquial, también da indicadores al que sigue su patología. Esto que puede ser hecho a nivel individual, se está probando también a nivel de residencias de ancianos, donde en una residencia de tercera edad suele ser habitual que algunos enfermos son más frágiles que otros. Entonces la propia enfermería o salud social es la que puede pasar estos dispositivos por los enfermos y hacer este seguimiento. No solo apuntar en un papel, esperar a que venga el médico que va rotando de la residencia, sino estos datos se transmiten a una, digamos, central o ordenador que hace el seguimiento más exhaustivo de todos los pacientes. Hay experiencias, como digo, teleoftalmología, teledermatología, telemonitorización, telecardiología, que ya están empezando a generalizarse en Euskadi. Hay otras experiencias como por ejemplo OSAREA, que es Osasuna Sarea, Salud en la Red. Esta experiencia se está llevando a cabo ya en Bilbao. Creo que anda ya por los 200.000 personas, están incluidos, de manera que interactúan como una forma de red social con información clínica y donde pueden no solamente pedir consulta, como se hace hoy en día por teléfono. Tengo que llevar al hijo al pediatra, quiero ir a mi médico de cabecera por lo que fuera, porque tengo un seguimiento. Bueno, pues hoy en día se hace por internet, lo mismo que la banca, que antes nadie quería que te venga por internet, ahora lo que queremos es que no nos manden papeles de la banca, ¿no? Porque nos llegan por email. Y la banca que antes nos cobraba por hacer internet, ahora casi nos paga para, porque se quiere deshacer de todo ese papel que tiene que pillar. Bueno, pues en este cambio también de actitud que tenemos en la sociedad, estamos viendo que con Osarean, en esta experiencia que llevamos ya con 200.000 habitantes en este momento, está incrementando el número de contactos de las personas implicadas por vía telemática. Y está disminuyendo, no puedo decir los porcentajes que no lo manejo ahora, pero está disminuyendo los contactos físicos. Con lo cual ese clínico, esa enfermera, puede dedicarse al seguimiento o hacer actividades de promoción de la salud o hacer otro tipo de actividades más proactivas sobre los pacientes. Y no ir a decir, es que se me acabó la caja de pastillas, por favor, denme una receta más. Eso no hace falta desarrollar tanto tiempo, ¿no? Otra experiencia, ya lo citaba anteriormente, la historia clínica electrónica. Esto está ya desarrollado en Álava y esperamos ahora, en el primer o segundo trimestre del año 11, el próximo año, que esté generalizada. Como decía anteriormente, haciendo coincidir en una historia única, la historia de atención primaria, o SAVIDE, con las historias que ya existían en los hospitales, que se va a llamar OSAVIDE Global. Dentro de esto, además, está el proyecto que, bueno, viene de abajo como último, el de receta electrónica. La receta electrónica supone que uno va a ir con su tarjeta, con su chartela, que es aquí detrás,
donde tenemos un microchip y donde el médico hará, o la médico hará su prescripción, y eso va directamente telemáticamente a la farmacia. Uno va a la farmacia con su charterita y sabe que llega la receta. Actualmente se usa la chartera del ordenador, pero no tienes que ir con el papel. Bueno, pues ahora se va a registrar, se registra todo, y sabemos que, bueno, paciente crónico necesita 3 meses de tratamiento, X cajas, los que sean. Eso permite asegurar, o, esto es redundante, pero asegurar la seguridad de prescripción, porque no hay trastornos, no hay problemas de comunicación, de entendimiento de lo que escribe el médico, que tenemos fama de tener muy mala letra, ¿no? Los médicos, y es verdad, muchos de nosotros, yo incluido, tengo mala letra. Entonces, con esto está escrito, y además, a la hora de escribir, como el paciente tiene registrados sus tratamientos, le saldrá qué tratamientos previos tiene. Y dice, esto puede tener interacción con algo existente. Porque no es raro que cuando una persona acuda a una consulta, quizás para exagerar un poquito a nivel anecdótico, digamos que una persona que se rompe un hueso, una cadera, por ejemplo, una persona mayor, va a un hospital y estando allí se da cuenta que tiene la tensión elevada. Y pasa unos días y dice, ahí va, si también tiene la glucosa elevada. Entonces han consultado al médico de corazón. Y ese le pone las pastillitas. Pero cuando también tiene la glucemia, pasa al endocrino. El traumatólogo le pone algo para el dolor y un poquito para la inflamación. Pero como está enjamado, igual es un poco de parina. Y entonces sale con 3 o 4 tratamientos distintos. ¿Y quién dice si todo esto es compatible? Se supone que sí, en principio. Pero ¿no será mejor que esté registrado en un sitio donde podamos saber y el médico de familia no tener que esperar a que venga el familiar del accidentado diciéndole, le han dado una pastillita roja que toma 3 veces, luego la otra de la caja verde, que las pastillas son azules, esta que es redondita, que suele ser así, esto es mi experiencia? Pues es difícil, pero sin embargo, si tenemos una historia única y en la receta dice, ah, claro, está tomando beta-bloqueantes para su corazón, que además le ayuda un poco a la hipertensión, toma un diurético y además tiene antiinflamatorios en caso de dolor. Y todo esto lo tiene escrito el paciente en una hoja, con unas pautas de medicación, mañana, tarde, noche, o mañana, medianoche, y sabe cómo tiene que llegar. Y si además está anticoagulado, pues también tiene un seguimiento. Estos son grandes ventajas para la seguridad de prescripción, ventajas para el seguimiento, ventajas para cuando viene un paciente y dice, oiga, señor Pache, que usted se supone que tenía que haber venido hace 3 meses a tomar pastillas. ¿Qué pasa? ¿Que no ha dejado de tomar? ¿O es que ya no le interesa? ¿Qué suele ocurrir? Hay gente que almacena pastillas y luego no las toma. Bueno, pues es un dispendio y sobre todo que el paciente no está beneficiándose de esa terapia. Entonces, no es que sea una actitud policial, es una actitud de querer que el paciente mejore con esas oportunidades, ¿no? Estos son seguimientos que la receta electrónica en proyecto en sí mismo está incluido dentro de los desarrollos globales. Y luego lo que sí, para todo ello, lo que es importantísimo es este desarrollo de infraestructura informática de Osakidetza, que es la mejora de red de telecomunicaciones, que está ya hecha, con una capacidad de transmisión enorme, donde todo el radiodiagnóstico está ya todo digitalizado en Osakidetza. Es decir, ya antes eran placas en celuloide, que además tiene sus problemas de contaminación posterior, porque son sales de plata, plástico, etc. Hoy en día va todo digitalizado. Con lo cual, si uno se hace una prueba y es en un sitio, no importa que no estuviese el radiólogo que esté ocupado, porque lo puede ver un radiólogo de otro hospital y emitir el diagnóstico. Y encima queda acumulado en un banco de datos donde su médico de familia u otro clínico ocasionalmente puede extraer esta información. Entonces esto supone una gran inversión que está hecha y que ya está funcionando. Un último apunte, decir que tuve acceso a este papel, white paper, que dice el papel de declaración de intenciones de la Comisión Europea del año 7, donde habla de una estrategia, y perdón porque está para el 2008-2013, estamos en la época vigente. Y aquí copio el texto, perdón porque está en inglés, pero dice, juntos por la salud. Un enfoque estratégico para la Comunidad Europea en el año 2008-2013. Y dice los objetivos. Hay que ir intentando tener una buena salud en la población que envejece. Proteger a los ciudadanos de las amenazas para su salud. Y soportar o ayudar o dinamizar sistemas dinámicos, sistemas de salud dinámicos y nuevas tecnologías. Y dice, ¿qué acciones hace la Comunidad Europea? Igual, tener una estructura de comunidad para unos servicios de salud seguros, de alta calidad y eficientes, es decir, que sean sostenibles, que la relación, nos hablará Juan Cabasés, de coste para, con relación a lo que hacemos, sea eficiente, sea beneficioso para nuestra economía y nuestro sistema y nuestros impuestos. Ayudar a los miembros y a las regiones
a gestionar la innovación en los sistemas de salud. Y dice ayudar a la implementación e interoperabilidad de las soluciones de e-health, de e-salud, de telecomunicación en los sistemas de salud. Yo creo que estamos en una situación de optimismo. Tenemos un montón de cambios que vamos implementando. Algunos los ha apuntado, hay bastantes más. Si hay un turno de preguntas, podemos hablar de lo que buenamente le pueda explicar. Pero vamos a ir viendo en el año próximo. Esto es como lo del AVE, ¿no? Que estamos viendo agujeros por todo Vizcaya y por Guipúzcoa, pero no vemos el AVE. Algunos los tenemos, esperemos, ¿no? Y lo veamos. Pues aquí tenemos un montón de infraestructuras y un montón de... no es la palabra apropiada, un número determinado, identificado y evaluado de intervenciones bien organizadas sobre una estructura de atención a esos enfermos que necesitan un apoyo mayor, un apoyo más cercano, aunque a veces utilizando nuevas herramientas que igual se hacen desde un poquito más lejos, lejos teóricamente, porque los clínicos están al lado, pero que permite un seguimiento más exhaustivo, más cercano, antes de que se estabilicen los problemas. Y esta es la apuesta, y lo que yo, desde mi perspectiva de evaluación, lo que insisto, que por eso ponía tanta explicación al inicio, es el ir poco a poco. No podemos ir implantando todo esto al 100% de la población. Se empieza con una experiencia de piloto, primero se analiza que esto funciona en otro sitio, una experiencia de piloto, extrae los indicadores de efectividad, de eficiencia, se prueba en otro sitio, y cada vez que se entra en una nueva zona, se forma la gente, se avisa a la gente, hago de todos, pacientes, enfermería, medicina, y se valora que ahora funciona, a otra zona, y así poco a poco. Ir poco a poco, porque es la manera de entrar, de tener una mayor aceptación. Es como decía antes el ejemplo de la banca. No nos han, de hecho, por decreto, entrar todos a nivel, pero estamos entrando. Yo creo que el optimismo está precisamente en esta nueva orientación más específica, en esta estrategia para afrontar el reto de la cronicidad, sin desdeñar en absoluto la atención a los enfermos agudos en nuestra comunidad. Es que hay que pasar.